No tengo miedo a la muerte, simplemente no quiero estar ahí cuando suceda. Es una de las ocurrentes frases atribuidas al cineasta Woody Allen, reflejando lo que muchas personas sienten respecto del término de nuestra existencia. Uno de los fantasmas más inquietantes que salen a la luz, y con los que nos ponemos en contacto la noche de Halloween y el Día de Difuntos, es ese miedo a la muerte, algo inevitable que nos va a ocurrir a todos, una verdad que nos asusta. Según la psicóloga clínica colegiada Margarita García Márquez, pionera en la terapia del niño interior. Ese miedo también es el temor a lo desconocido, porque no sabemos qué va a ocurrir después de que muramos. Si hay algo en ese más allá y qué podría ser, señala García Márquez, directora del Centro ARA. Para esta experta, el 31 de octubre y el 1 de noviembre nos recuerdan que todos vamos a fallecer y tendremos que enfrentarnos lo desconocido, pero también son buenos momentos para exorcizar esos miedos o fantasmas cuyas raíces están en nuestro niño interior, esa parte de nuestra psique generada por experiencias y creencias de la infancia y que nos siguen afectando cuando somos adultos. En estas celebraciones, a través de sus distintas culturas, se toma contacto con la muerte, con lo oscuro, lo desconocido y reconocemos que puede haber algo más allá de lo que sabemos, y también entramos en el concepto del renacimiento. La experta explica que la muerte en sí no es negativa ni mala, sino que puede definirse como una transformación, un trascender los límites, un soltar algo aquí para tomar algo más allá, y también para desprenderse de algunas cosas para abrazar otras nuevas. Cambio y transformación. Las transiciones entre las distintas etapas de la vida que vamos atravesando, por ejemplo de niño a adolescente, de adolescente a adulto, de estudiante a trabajador o de soltero a casado, en las que terminamos una etapa y comenzamos otra, también pueden considerarse sucesivas muertes y renacimientos, asegura. Además, desde el punto de vista psicológico, la muerte se relaciona con los cambios, con algo que se va y algo nuevo llega. Es una parte más de la vida y del ciclo de la naturaleza en el que los seres que fallecen vuelven a la tierra donde se disgregan en sus sustancias básicas y, tras un proceso, renacen al formar parte de otros seres vivos. En la naturaleza nada muere, todo se transforma constantemente, destaca. Por eso, estos días pueden ser un buen momento de reflexión para observar qué está muriendo y renaciendo en nosotros según García Márquez. Cuando somos adultos, ese niño interior psicológico, que aprendió de los adultos con los que estuvo en su infancia a temer a la muerte y a lo desconocido, nos limita e impide avanzar, porque está asustado y se pone rígido para intentar controlar en vez de fluir con lo que la vida trae, agrega. Paradójicamente, las personas que no se atreven a vivir, a cambiar, a explorar lo nuevo, por temor a pueda pasarles algo o a morir, en realidad están muriendo en vida, mientras que aquellos que viven intensamente no temen la muerte porque sienten que están disfrutando de la existencia, apunta. Los miedos van a acompañarnos siempre porque son inherentes al ser humano, y algunos son sanos y nos ayudan a proteger nuestra vida e integridad física, pero otros son malsanos y limitantes y nos impiden vivir plenamente, según esta experta. García Márquez recomienda imaginarnos que tomamos de la mano a nuestro niño interior asustado, y le enseñamos que los fantasmas que hay en la oscuridad se evaporan cuando enciendemos la luz, es decir, cuando los enfrentamos y actuamos. Adiós a los fantasmas, aconseja arriesgarse y hacer aquello que nos asusta, aunque con prudencia y sentido común. No se trata de cruzar una autopista llena de coches circulando a toda velocidad o meterse en la jaula de un león, sino erradicar los miedos malsanos, aclara. Luego de arriesgarse y actuar, las personas se sienten mejor y más vitales, superan ese miedo, funcionan mejor en la vida, descubren las buenas cosas que le estaban esperando y, en muchos casos, se alegran de haber perdido o tenido que soltar aquello a lo que se aferraban por temor, asegura. La muerte nos va a ocurrir a todos. Pero si vivimos el presente con intensidad y asumiendo riesgos, probablemente no temamos tanto morir. Para García Márquez, quienes tienen miedo a la muerte no viven la vida plenamente,
y pueden arrepentirse más adelante de no haber hecho lo que querían hacer o no haberse dejado llevar por su propia esencia, ni haber dado al mundo lo que tienen que aportarle. La vida nos empuja constantemente hacia lo desconocido, a salir de nuestra zona de confort y de seguridad que consiste en aquello que conocemos y controlamos, porque la vida es transformación, cambio y crecimiento, en vez de estancamiento, declara. Por ello tenemos que analizar en qué puntos estamos estancados, y decirnos a nosotros mismos, voy a seguir creciendo, evolucionando, mejorando, y me arriesgaré a dar el salto y dejaré de estar estancada o estancado, sugiere. Esta psicóloga señala que en Halloween o en algún momento del Día de Muertos podemos realizar en un lugar tranquilo y delante de una vela, un símbolo de la transformación y la luz, un sencillo ejercicio o ritual para despedirnos de nuestros fantasmas. Consiste en pedir a nuestro ser superior o Dios, a la naturaleza, a nuestra sabiduría interna o aquello en lo que creamos, que nos den la fuerza y el coraje para soltar lo viejo y abrazar lo nuevo, para afrontar nuestros miedos a morir y a lo desconocido, y atrevernos a ir hacia aquello que hay más allá, concluye.